Digo, si en algún momento podemos ir a, qué sé yo, a Chile. Nos invitaron, no, no sé, pero primero Nacional, nos invitaron de Chipoletti. Sí, es verdad. El que dice Chipoletti cruza el puente está en Neuquén. Tiene razón, tiene razón. Bueno, podría ser. Perdón, ¿y a Mar del Plata vamos a ir? A Mar del Plata nos pidieron también. Porque Julio César Archet quiere ir a verla. Claro. Y hablando de Julio César Archet. ¿Está por ahí? Señores, llega Presente Continuo. Mensajes que llegan desde el alma y se escuchan con el corazón. Verdades, mitos, leyendas, creencias. Todo sucede en un presente continuo. Y en este presente continuo lo recibimos a Julio César Archet. ¡Bienvenido, Julio! ¡Hola, Julio! Hola, y otra hola más por la duda para si hacemos, surfeamos este conocimiento del día, y de eso me ocurre decir ahora, pero bueno, ¿cómo andan mis sureños? Muy bien, muy bien. Hablando de olas, ¿has sido surfer en tu vida? Te maté con esa, Te maté con esa. ¿Cómo se ríe? Me he pegado cada porrada. Claro, sí, sí. Estando ahí en Mar del Plata, no, que no. Sí, lo que pasa es que cuando era chico, mi familia tenía una cierta humildad con respecto a lo económico, y yo le afané la tabla de planchar a mi mamá, que podía practicar. Sí, claro, la llevé ahí a la rompiente, la firmé en el piso y me quedé paradito arriba. Dije, bueno, ahora cuando venga la ola, y bueno, el resultado fue un pequeño chichón, porque bueno, la verdad que me caractericé por hacer líos de esa característica. Y mi mamá, que por supuesto me hizo el segundo chichón cuando descubrió lo que le había hecho con la tabla de planchar. Vos sabés que... Mi único contacto en realidad personal fue ese, después de ahí no me animé más. Vos sabés que... ¿Qué hacer? Barrenado, yo barrenaba. Barrenar, sí. La tablita de barrenado. Sí, esa es la mía. Sí, muy bien, muy bien. Pues vos sabés que hay cierta filosofía en cuanto a lo que es el surf, que puede ser traducido después a la vida cotidiana de uno, ¿no? El hacer surf en distintas actividades, en seguir la energía, en darte cuenta mantener cuando... Mantener el equilibrio, ¿no? Mantener el equilibrio. Hay tanta cosa ahí para desentramar, ¿no? Es interesante, la verdad que sí. Yo tuve contacto con el surf con los hermanos Weinbaum. Ajá. Medicusurf, uno de los primeros programas se hicieron en mi estudio, después trabajamos un tiempo así en conjunto, pasándonos imágenes. La verdad que con Eugenio particularmente, que tuve más contacto, una amistad muy bonita. Y a partir de ahí, bueno, grabando de pronto las distintas competencias de surf, uno aprende y respeta realmente, claro, las capacidades que tienen estos chicos y estas chicas, porque las mujeres son espectaculares también haciendo, sí, surf. Yo realmente pensé que era más rudo el tema, pero no, ¿sabes cómo lo llevan? Incluso en algunos aspectos hasta mucho más elegantemente que los varones. Sí, sí. No sé, esa situación femenina, ¿no? Y cómo se paran en las tablas. No, sí, realmente, no, un deporte extraordinario. A mí no me da, y ahora menos. Mantener el equilibrio caminando, imagínate arriba de una tabla, ¿no? Ni loco. Sí, 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 tal cual. Bueno, Julio, vamos al tema que nos toca hoy. La verdad que complejo, agarrate Catalina, agarrate. Estoy sentado para que me ponga un cinto de seguridad. No sé si alguna vez escuchaste hablar de los códigos de Grabovoi o Grabovoi. Grabovoi, ¿no? O Grabovoi, ahí va, me gusta ahí, Grabovoi. Ruso, arrosa. Entre esdrújulo, que suena feo, perdón la palabra, y grave, ¿no? En general, muchos de los apellidos están acentuados, como Tolstoy, muchos dicen Tolstoy, no, Tolstoy. Ah, muy bien. Y esto sería para mí, por mi vieja conocimiento de ruso, que sí, lo tengo ahí alojado en el cerebro en algún rincón, yo me acuerdo que se acentuaban de esa manera. Grabovoi. Corrijo, al aire, te corrijo al aire. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Julio, siempre se aprenden cosas. Sí, cosas peores, sí, sí. Bueno, porque claro, según lo que se habla de esto, es que con estos códigos, uno podría hacerle pedidos al universo. Y estamos hablando de números. Y dicen que es una herramienta poderosísima para poder manifestar los deseos más profundos. ¿Qué sabes de esto? ¿Tenés alguna historieta con esto? ¿Has investigado? ¿Has leído? He leído hace bastante tiempo al respecto, porque en una época me interesaba mucho entrar en los
los pulsos cerebrales, o sea, cómo hace el cerebro para interpretar ciertas cuestiones. Sí. Por ejemplo, de qué manera las palabras, el valor de cada letra en combinación, y de acuerdo al idioma, el cerebro tiene la capacidad de hacer una decodificación y crear pulsos electrónicos, así como tanto en letras como en números particularmente. Claro. Entonces, estudiando resabios de la numerología que uno le iba quedando a medida que íbamos haciendo los programas con Fabio y la profesora Noemí Farías, que era una gran numeróloga, tiene mucho que ver, y uno empezó a relacionar. Ahí es donde se me empezaron a cruzar los hilos, por decirlo de alguna manera, y empecé a tejer ideas, ¿no? O sea, la numerología abarca del 1 al 9, y un día investigando descubro que del 9 pasamos al 10, que es donde ingresa el segundo dígito, pero en realidad, es la unidad seguida del comienzo. Por lo tanto, los números arrancan no del 1, sino del 0. Claro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que es la constitución binaria del 1 y el 0, que arranca 1, 2, 3, 4, y ahí se crean círculos. Círculos que hacen que el cerebro decodifica a través de códigos matemáticos, que son frecuencias, básicamente. Claro. Son frecuencias en la cual cada número interpreta un pulso, y ese pulso determina como se dice, una frecuencia. Frecuencia que puede servir, en principio, para la comprensión, o sea, la decodificación. A la inversa, a nosotros nos permite, cuando estamos escuchando, recodificar los sonidos y, a su vez, entender las palabras. Claro, uno dice, bueno, yo escucho, ya hablo español, hablo castellano, hablo argentino, hablo inglés, japonés, o el idioma que se les ocurra. Pero ¿cómo hace el cerebro para poder entenderse a sí mismo e incluso darnos la idea de imágenes? Si yo te digo árbol, es muy probable que indirectamente, no pensando en forma directa, se te represente la imagen de un árbol conocido. Ese que tenías al fondo de la casa de tu abuela, que era un frutal, un pino, cuando tuviste el árbol de Navidad, por ejemplo. Pero ya la palabra árbol representa una imagen. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro puede construir una imagen a partir de la palabra decodificada en pulsos. ¿Hasta ahí vamos bien o sí, muy sí. rápido? No, venís bien, sí. Bien. A partir de esto, lo que yo me acordaba en principio, que bueno, yo lo busqué, por supuesto, lo googleé porque me parecía que era importante el tema, ¿no? En su momento no había una interpretación afirmante de lo que yo estoy diciendo. Es como que, a ver, ningún científico se le ocurrió investigar sobre esto. Claro. Lo que yo entiendo, al menos porque Grigori Glabovo era un tipo muy particular, era un tipo que incluso se lo consideraba como una especie de conexión con la fuente divina, ¿no? Todos aquellos que consideran a Dios como una fuente de clarividencia, de salud, de vida, de interpretación y de cuánta cosa se les ocurra, porque en realidad sería el gran código al que tenemos que acceder cuando queremos comprender qué es la vida, ¿no? Y este buen hombre a mí me interesó en un momento dado porque logró hacer algo que pocos lograron, que es materializar y desmaterializar objetos. Ah, mirá vos. Yo atacaría por ese lado. ¿Por qué? Porque se supone que se lo conocen como código sagrado. Yo no le agrego la palabra sagrado, yo le quito lo sagrado, porque ahí entramos en el terreno religioso, y honestamente no me gusta puntualizar en algo tan concreto como es la religión, es como darle un recurso extra a algo que se puede comprobar científicamente, no desde lo religioso. Claro. Entonces, por eso saco lo del sagrado, y el código a mí me remontó, por ejemplo, a lo que era en su momento dado el código Morse. Por ejemplo. Claro. Entonces, en el código Morse, por ejemplo, el 1 lo interpretaba como punto, raya, 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 raya. Sí. Si yo digo punto, raya, 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 se supone que en mi cerebro se representa el 1. Se supone. Eso es lo que habría que demostrar científicamente. ¿No es cierto? Claro. Y ahí ya es donde se complica un poco la cosa. Porque el 0, por ejemplo, es raya, 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 raya. Son 5 rayas. Sí. En su momento esas interpretaciones, a través de lo que era el telégrafo y toda la tecnología de principios, fines del siglo anterior al pasado y el mismo pasado, se utilizaba como elemento comunicativo. Pero yo no me quiero ir del tema de Grabovoi, porque
Me parece que lo que este hombre descubre, básicamente, es el concepto de número que, además de ser una representación de una cantidad, establece una capacidad de comprensión del cerebro para la creación de mecanismos materiales. Exacto. Entonces, así como la computadora tiene, a través de los códigos binarios del 0 y del 1, y nosotros en este momento, frente a una pantalla, observamos imágenes en movimiento o estáticas, ¿cómo hace la computadora para interpretar eso a partir de solamente ceros y unos? Claro. Es todo un tema. Y me retrotrae también al famoso, ¿se acuerdan de la película Matrix? Exacto. Justo vos sabés que abrí el programa hablando de eso, ¿no? Que mira que vos. Claro, porque dije, este tema de estos códigos estarían invitándonos a reprogramar o editar nuestra propia realidad. Y ahí estaríamos claro, observando como si fuera una Matrix, un programa. Exactamente. Si vos cambiás los números, de posición, estás cambiando las relaciones. Exacto. Y lo más interesante, lo que a mí más me golpeó la cabeza sí, de este tío... Uh-huh. Es el tema de la materialización. ¿Por qué? Porque yo siempre tuve la idea, y lo he dicho varias veces acá en nuestro querido encuentro de los días lunes, que nosotros construimos nuestra realidad. Sí. Y la construimos a través de imágenes decodificadas por nuestra vista que indican un campo visual con un segmento visual concentrado, que es un segmento pequeño, digamos, pero que a su vez nos expande alrededor. O sea, yo les propongo que pongan una mano a la izquierda de sus ojos y van a ver, si mueven la mano, la van a ver, pero no están concentrados ahí. Es el punto de concentración, es más central de lo que sería la visión del ojo, ¿sí? Ahora, si se supone que esa imagen que nosotros estamos viendo corresponde a que el cerebro creó, a su vez, una plantilla matemática que se puede traducir a través de la telepatía. Recuerden que cuando hablamos de telepatía, hacíamos una emisión de ideas, imágenes, a través del éter. Exacto. Que sería el canal por el cual se conducen. Y esas imágenes, el cerebro las construye matemáticamente. Sí. O sea, fíjense, la matemática del código Morse, mezclado con el pulso cerebral, mezclado con las interpretaciones que ha hecho este gran científico con relación a los códigos matemáticos que se infunden a través de cierta relación de ciertos números. Y eso a su vez, interpretado en una pantalla holográfica como sería nuestra realidad virtual, considerémosla una pantalla que la estamos proyectando nosotros. Nosotros proyectamos, cada ojo sería un proyector de nuestra realidad. ¿Sí? Claro. Si yo modifico las capacidades numéricas que en el interior de mi cerebro me están dando un código de interpretación de esa realidad y puedo insertar, ahí viene lo que vos decías, muy interesante la conclusión tuya, querido Tony, que es la edición de esa realidad que está formada por infinidad de numeritos, uno al ladito del otro, inserto una imagen a mi realidad. Por lo tanto, la puedo ver. Por lo tanto, la estoy materializando. Claro, claro, claro. Pavada de ejercicio. ¿Y qué te parece? Es impresionante tener una llave. Hola. No los estoy escuchando, chicos. Hola. ¿Me escuchás ahí? Hola. ¿Me escuchás? Los estoy escuchando mal. Ah, bueno. Sí, a ver si nos escuchás mejor ahora. Sí. Ahora sí. Ahora entraste bien. No sé qué me decías, Tony, perdón. No sé si se escuchó lo que dije, además. Sí, se escuchó todo. Clarísimo. No, y decía que qué impresionante, qué impactante lo que estamos hablando. Porque son herramientas que uno tiene a mano. No es que tenemos que ir a buscarlo a algún lado. Es simplemente, bueno, empezar a investigar un poquito y son cosas que uno tiene a mano. Claro, pero uno tendría que ingresar en lo que sería lo profundo del cerebro, para lo cual se requiere una cierta técnica. De ahí viene muchas veces la meditación, claro, que es una forma también de poder lograr a través de la relajación un ingreso a ciertos niveles de pronto de la comprensión en las cuales se nos empiezan a manifestar cosas, por ejemplo, ¿no? Y Julio, también una decisión, ¿no? Porque uno tiene que estar decidido a querer cambiar la realidad que uno tiene, uno ve, ¿no? Editarla, reprogramarla. Claro. Porque si no hay esa decisión, seguís en esta y listo, te quedas acá. Si uno pudiera trabajar estas cosas desde el aprendizaje, desde la infancia, claro, desde cuando hablábamos de la pureza del niño, sí,
que cómo hace un niño para aprender un idioma. Lo hace escuchando a sus padres, pero su cerebrito ya trae esa información. Cada palabra que ingresa a través del oído, cada imagen que ingresa a través de los ojos, para el niño es una estimulación, y para su cerebro es simplemente encontrar el casillero y colocar la cifra, número o lo que fuere correspondiente para entablar una, digamos, una interacción. Por lo tanto, aparece el razonamiento a través de la interpretación de las palabras, del valor de cada palabra, porque escribiendo uno puede poner revólver y al lado puede poner revólver, y si le cambia el acento, uno es un revólver, un arma, y el otro es revólver, que es mezclar algo. Exacto. Pero las letras son las mismas, cambia la acentuación. Entonces, yo siempre interpreté, al menos dentro de mi humilde opinión, que los acentos, el acentuar, es golpear en el punto que cambia la interpretación, y ese pulso de esa letra, la O de revólver y la E de revolver, esas dos acentuaciones cambian la característica de lo que es exactamente, y numerológicamente hablando, el valor de esas letras acomodadas en una palabra. Pero la acentuación les cambia el significado. Claro. Tendríamos que acentuar en nuestras vidas ciertas cuestiones que nos vayan dando una apertura espiritual un poco más poderosa, un poco más profunda. Esa famosa búsqueda del yo, pero ya no solamente a ver de qué manera busco mi yo para interpretarlo en relación a los demás, que es lo que hace la mayoría. La mayoría quiere entrar dentro de lo que es una interpretación de la personalidad para intentar ingresar en la tribu con un cierto valor y que se lo reconozca. Eso lo llamo el cholulismo humano, ¿no? Es la forma como uno se quiere relacionar con nosotros y que realmente los otros aprecien quiénes somos. Pero ¿qué pasa con nosotros para con nosotros mismos? Claro. ¿Cómo descubrimos las herramientas básicas del conocimiento propio para poder expresarlas y materializarlas dentro de una figura que queremos representar de nosotros? Y a veces nos equivocamos rotundamente y creemos que el otro es el que no nos comprende, y en realidad somos nosotros los que no emitimos claro. esa imagen que quisiéramos de nosotros mismos. Yo creo que estos códigos, fundamentalmente, mira, yo estuve buscando y encontré, por ejemplo, el 1, según el código de este buen amigo, es el génesis, el comienzo de todo, el 2, acción y movimiento, el 3, metas y resultados, el 4, comunicación, y etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, este hombre le da a cada uno de los números un valor que tiene que ver con la vibración propia que el cerebro le compete. Claro. Entonces, si yo digo 6, el 6, el cerebro lo equilibra dentro de lo que sería la ética, los valores y los principios, por ejemplo. Y a partir de la ética, los valores y los principios, y la preparación que yo tenga en mi propia intencionalidad humana, de que tanto la palabra ética, valor y principio tenga un valor a su vez, de un principio, que ese principio termine siendo ético, ahí ya formé una figura. Y claro, esa figura, el cerebro la representa a partir del número 6. Claro. No, es muy... ¿Te comprende? Sí. Julio, te hago una pregunta. Este hombre maneja las cosas con este... Los escucho mal, amor. No sé si le bajaran un poco el retorno. Si me bajan el retorno, por ahí los escucho un poco mejor. A ver, ahí está probando, ¿Cómo me escuchas? A ver, ¿cómo escuchas ahora? ¿Cómo me escuchas ahora? Julio, ¿me escuchas? No escucho nada. Bueno, ahí lo estamos tratando de mejorar. A ver, Julio. A ver, ¿escuchás ahora? Rodrigo, tenemos problemas, Rodrigo. ¿Escuchás ahora, Julio? No escucho. Salen cortados, ¿viste? Como si los estuvieran cerruchando. No les duele, ¿no? Me imagino. No, para nada. No nos duele. No, sino lo que podemos hacer es hacer una breve pausa. Hacemos una pausa y volvemos con vos, Julio, dale. A ver si la conexión la mejoramos. Dale, perfecto. Adelante. Hacemos una breve pausa. Rodrigo, vamos a la pausa, enseguida regresamos aquí en Hiperconectados, cerrando. Bueno, acá estamos nuevamente, ya con la comunicación restablecida con Julio César Archet. ¿Cómo estás, Julio? Y ahora bien, ahora te escucho perfecto. Ah, wow. Ahora sí se puede conversar. Yo estaba hablando con algún extraterrestre, ¿viste? Nos estábamos perdiendo. No, estaba...
¿Qué está diciendo todo? Claro, no, por supuesto. Bueno, pero lo bueno es que igualmente tu señal llegaba muy bien acá y la gente te siguió perfectamente. Estábamos justo en el momento álgido del tema, ¿no? Con todo esto de la capacidad. Bueno, ¿cómo hace uno para encontrarse con esa capacidad, no? Decías vos que sería fantástico podérselo dar a los niños de entrada, ¿no? Con el aprendizaje que tienen quizás en los primeros años. Pero yo creo que también, Julio, hay una cuestión del ser humano que en algún punto es pulsado hacia el conocimiento. Por las cosas que le van sucediendo, muchas veces no nos escuchamos, hay una voz interna que te dice, es por acá, es por allá, hay algo más. Nacemos con un interrogante, y creo que ese interrogante es lo que, en definitiva, si nosotros nos abrimos a eso, al encuentro de esa información, es lo que nos entrega luego este conocimiento. Sí, pero para llegar a ese interrogante tenés que salir un poco de la realidad de todos los días, lo que llamamos la dichosa rutina. Sí, claro. Es muy importante alejarse de los centros de gran confusión radiónica. Porque, a ver, Grabovoi utilizaba esto desde la radiónica. Uh-huh. Y yo más o menos entendí también durante mucho tiempo. Tuve una gran maestra, que era la que me hacía sanaciones a mí cuando mi alter ego, mi yo mezclado con el yo anterior, el alma pasajero y toda la mezcolanza que significo como lo que soy hoy. Uh-huh. Se me mezclaban los personajes y entraba en situaciones críticas que no sabía ni para qué estaba vivo. Esas son cuestiones que a muchos les suceden, que las estudia tanto la psicología y mucho más la psiquiatría, porque son patologías mucho más profundas que el solo hecho de la interpretación de las cosas. Son patologías que ya determinan incluso cambios físicos. Y ahí, bueno, se sobreentiende que la técnica médica lo puede llegar a resolver. Pero a través de la radiónica, yo recuerdo haber recibido momentos de inspiración y de calma que de otra manera no lo podría haber logrado, pero lo establecía en un ámbito en el cual la paz de ese lugar era una caja especial, era una habitación especial que tenía esta gran amiga mía, que era una, para mí era una maestra, la voy a mencionar por nombre, Sarita Martínez. Ajá. Seguramente ya hay marplatenses que escuchan ese nombre y han sido atendidos por ella. Era una gran vidente, era una gran sanadora y una gran mujer que te permitía la apertura de esto que estás precisamente expresando. ¿De qué manera lograr que tu alter yo se comunique en tranquilidad con una cierta paz y que puedas ver claramente ese nuevo holograma que te representa el hecho de intentar encontrar respuestas? Porque justamente vivir agredido constantemente en un mecanismo social, la gran mayoría de lo que estamos hablando y estamos escuchando, vivimos en ciudades. En cambio, una persona que vive en el campo, es cierto, cuando uno los reconoce, son gente calma, que te mira y para responder te espera un rato, no están apurados por nada. Exacto. Esa paz se la da el medio ambiente. Claro. Pero ¿cómo lo logramos en un ámbito en el que tenemos millones de señales telefónicas acribillándonos el cerebro? Porque la radiónica no ingresa por los ojos, por la nariz, por la oreja, no, ingresa directamente por lo que es nuestra esencia áurica, el aura, la capacidad vibratoria con la que nos estamos precisamente relacionando con el medio, y el medio se relaciona con nosotros. Entonces, claro, ¿cómo vamos a llegar a una interpretación básica de lo que somos y nuestras capacidades si apenas estamos sacándonos de la cabeza la cuenta de la luz que tenemos que pagar dentro de 2 días y no tenemos un dichoso mango? Claro. Nos concentra demasiado el mecanismo social de dominio, y ahí entraríamos en situaciones que son complicadas, porque ya entraría mecanismos políticos, mecanismos religiosos, mecanismos de control y una serie de cuestiones en la cual uno diría, ¿por qué miércoles tengo que vivir en este corral si pudiera vivir tranquilamente solo trotando por el campo?, diría la oveja. Pero la oveja es mucho más útil para el mecanismo metida dentro de un corral, porque así la pueden esquilar tranquila, o cada tanto se hacen un asadito con el corderito. A lo que me refiero es que hay un mecanismo evidente de poder en el mundo que intenta que todas estas cuestiones, incluidos los códigos Grabovoi, no lleguen a la gente. Por ejemplo, para no irme demasiado del tema, pero tiene que ver, yo durante mucho tiempo practiqué las afirmaciones. Las afirmaciones es, agarras una hojita de papel y anotas las cosas que te interesan que cambien, pero las anotas como cumplidas. Claro. Estoy feliz porque logré tener el auto de mis sueños.
qué hermosa la computadora que tengo en estos momentos, porque, bueno, todo eso lo lees todos los días, a la hora que vos quieras. Yo lo hacía antes de irme a dormir, me iba al baño, aprovechaba un momento de ritual, y aprovechaba a leer, una cosa tremenda, pero bueno, para mí era el lugar y el ámbito en el que, en el ámbito de la familia, yo estaba viviendo en esa época en pareja con mis hijos, bueno, no me podía poner a leer las afirmaciones porque siempre, ¿qué estás diciendo, papá? No, yo me aislaba. El único lugar aislado que tenía en su momento era el baño, en el departamento, así que me metía en el baño. Y sí, tiempo y pasivo. Voz, tranquilo, empezaba a repetir. ¿Qué sucedió? Que un día íbamos, con mis hijas, yo iba a comprar mi primer caso rodante, el famoso cangrejo, y empezamos a gritar en voz alta, los tres, estaban mis dos nenas y yo, hablo ya unos cuantos años, papá va a comprar la casa rodante, papá va a comprar. Al día siguiente me llega una notificación de una amiga que vivía en el departamento de enfrente, en la casa de enfrente donde yo vivía en esa época, y tenía el departamento en venta. Me dice, ¿tenés en venta el departamento? Sí. Ah, porque mi hija se casa y me encantaría, bueno, bla, bla, bla. Viene a hablar y me ofrece decir, che, ¿de qué manera te lo puedo pagar? Porque yo no, la verdad, no tengo... Yo estoy tratando de comprar una casa rodante que la vende este muchacho acá a dos cuadras. ¡Ah, fulano! Pero si fulano fue compañero mío de escuela. ¿Qué hicimos? Fuimos a verlo a él. La idea era, yo no lo podía financiar, pero él, como conocía a esta chica, le financió lo que ella me iba a pagar a mí. Me dio la casa rodante y ella le pagó en cuotas la casa... ¡Qué va! En dos días yo tenía la casa rodante. ¿Viste vos? Con la computadora me pasó lo mismo. Empecé a decir, yo con esto no puedo seguir trabajando. Voy a afirmar, qué hermosa computadora Super Tower que tengo. A los 3 días, una cosa así, una de mis grandes amigas en internet me dice, Julito, te quiero dar una mano. ¿De qué manera te puedo dar una mano? No, pero escucha, ¿pero qué necesitas? Dime, ahora lo que necesito es una computadora. Pero... Listo, decime cuánto vale. Pero decime cuánto vale, Julito, porque vos estás haciendo los videos con una computadora. Yo realmente me estaba sacando cuernos de alce. La computadora que tenía ya era más vieja que mi tatarabuelo. La carreta. Cuerda para que arranque. Imagínate lo que era eso. Me depositó el dinero a través de WeTransfer, o WeTransfer, después lo que vos usás para mandarme cosas, videos, a veces, bueno, que en 48 horas yo ya había comprado la computadora. Qué va. Entonces, esa manifestación, que no es casualidad, porque no me cayó otra cosa que lo que yo estaba en ese momento deseando, y hacía tiempo que lo deseaba. Entonces, el cumplimiento de los deseos, que incluyen la salud, la repetición, como decía mi finadito viejo cuando estaba enfermo de cáncer, yo estoy sano, y se ponía a cantar haciéndose gaucho, yo estoy sano, yo no tengo nada de esto, yo estoy sano. Vivió 14 años después que le dijeron que tenía una metástasis y se iba a morir en un mes. Perdón, Julio, una pregunta, te saco un segundito, pero es de esto. ¿Esto que estás contando es una forma de reeditar lo que decía Tony al principio, de que, o sea, reeditaste tu destino de esa forma? No, y en el caso de papá sí, en el caso de las afirmaciones, esa es la conexión hacia afuera. El universo, imagínense que el universo, como esta película, creo que se llama Cerebro, Cerebral, no sé, como que son unos dibujitos que están adentro del cerebro y van tomando decisiones. Si yo en la afirmación, porque afirmar es decir, esto es así, es lo que decía mi querido hermano Fabio Serpa, yo no creo en los platos voladores, yo afirmo que existen. La palabra afirmación es decir, sí, es así y no se me discuta porque yo esto no lo cambio, es una opinión que tengo afirmada, o sea, bien retenida. Suponete que fuera nuestro existieran entidades de ciertas características, llamala universo, llamalo código, llamalo como fue, que escuchan, a ver, Julio dice, estoy feliz con la casa rodante, pero no tiene una casa rodante. Y ahí se pone en funcionamiento un mecanismo, que yo no lo puedo explicar, y creo que ninguno de nosotros lo puede hacer, que se materializa esa casa rodante. Y a mí se me materializa en hechos concretos. Esta persona, yo pongo en venta al departamento, me llama, me dice, le digo lo que necesito, vamos a ver al tipo, el tipo dice, perfecto, pagámelo a mí en cuota, toma, llévate la casa rodante. Todos esos hechos se concatenaron desde un deseo mío, que era tener la casa rodante. Claro. ¿Qué significa esto? Que modifico la realidad de manera indirecta. Yo ya le estoy diciendo a nuestra querida audiencia, agarren un papelito, háganlo en la computadora,
hagan una serie de puntos, 5, 6, no muchos, como para no confundir al universo. Pero estas cosas que estamos necesitando íntimamente y que no las podemos obtener salvo a través de la magia, que todos la tenemos, todos somos magos, y se lo dice Gandalf, comprobado, que habla desde la comunidad de los Archets, cosa que ustedes ya lo comprobaron. Sí, por supuesto. Apliquemos la magia, la materialización del mago, tiene que ver con esto. El mago, verdadero mago, materializa. No son truquitos. No, son materializaciones reales. Lo que pasa es que la gente, ese hombre lo que hace, les confunde el cerebro a todos los intentos. ¿Y qué poder tenés que mantener? Está saliendo, por ejemplo, en Go Talent, donde he visto unos magos increíbles que mandan. Sí, ¿cómo hace ese mago para materializar algo modificando el pensamiento y la visualización de miles de millones de personas? ¿No te parece mejor que él tenga la capacidad de poder hacer un aglutinamiento atómico a través de una cierta energía manejado desde una gran sabiduría ancestral? Porque no existe la magia más negra y la magia blanca. Existe la magia. Cada uno de nosotros determina si la usa para el bien o la usa para el mal. Pero la magia es una sola. Claro. Es como la moneda tiene dos caras, perfecto, pero sigue siendo una sola moneda. El yin y el yang, el símbolo famoso, blanco y negro, y con la S esa que no... Y bueno, pero eso está representando que todo en nosotros lleva virtud y lleva contra virtud. Por lo tanto, podemos llegar a materializar cosas que necesitamos. En el futuro, y en quinta dimensión, yo ya les puedo asegurar que uno puede materializar el objeto que necesita, desde una casa hasta un vehículo, e incluso la visualización de una persona muy deseada y muy amada que en determinado momento se aleja de nosotros y la podemos volver a reconstruir de acuerdo a nuestra imagen mental de esa persona. Y charlar como yo estoy charlando con ustedes a través de la radio o personalmente. Y uno dice, eso es imposible, te va a decir más de uno. Claro, dentro de la característica de la tercera dimensión que estamos viviendo ahora, y los códigos neutros y totalmente apagados de nuestras capacidades, porque desde afuera nos inyectan códigos externos, como tener que estar hablando ahora por un teléfono mientras yo podía estar haciendo telepatía directamente. O me puedo transportar ahí a través de la telequinesis. Y me siento en el estudio con ustedes, hago presente contigo, digo, chao, chico, me voy porque te queda pava en el horno. Y me voy. Claro. Yo soy de dejar la pava en el horno. Y después digo, ¿dónde miércoles metí la pava? Y la había metido en el horno mientras lavaba la parte de arriba de la cocina. Pero bueno, resumiendo, somos seres absolutamente mágicos y demasiado superiores para lo poco que en este momento tenemos como conciencia y utilidad para nuestra propia vida y la de nuestro entorno. Ya es hora de que aprovechemos este momento de transición planetaria en que los astros, como decían los muchachos, se están acomodando y se están emparejando para poder ingresar en estas tecnologías que están, vetan en internet, pongan lo que quieran en internet, está todo explicado. No pierdan el tiempo con los juguitos electrónicos y tal, ya pim, pam, pum, pum, tiro, lío, cosa golda. No. Claro, chicos, esos son violentos. Y lo único que le regalaste es un juego que está con una ametralladora reventando gente. Ah, pero es un juego, sí. Pero un día el loco ese se le ocurre que agarre un arma del papá y le pega un tiro a un compañero. Uy, Dios, sí. Claro, sí, es verdad. Sí, es así. Fíjense los tipos estos, los tiradores que están ahí en Estados Unidos. Sí. Los colegios, por Dios. Los colegios. Entonces, a mí cuando escucho que el gobierno dice hay que autorizar que cualquiera lleve un arma, yo digo, chicos, me parece que están enfermos mentales. Sí. No, eso estamos hablando cuidado de una sociedad que ninguno de nosotros estoy seguro que pretende, sí, ni para uno, ni para los hijos, ni para el futuro, ni para nada. Sí, una, sí, persona que se le ocurre decir eso y con todo respeto que me merece la ministra de Seguridad, para mí está pifiándole el bizcachazo de una manera tremenda, intentando proponer una idea nefasta para lo que somos como seres humanos. Hay que tener cuidado, sí, sí, es verdad. Hay que tener cuidado, porque yo digo, a veces las palabras si nos van, y vos decís, oh, pero bueno, pero no, hay cosas que no. Por lo tanto, en lugar de utilizar esa pantallita o ese telefonito para jueguitos tontos, que te entretienen un rato, investigá, mover la curiosidad, buscá, intentar entender las cosas. Y a cierta edad eso te ocurre. Pero ¿qué pasa? Que metido en el colegio te dicen que vos tenés que hacer esto y esto. Y cuando querés levantar la mano y decir algo, cállese la boca. Y si decís algo fuera de lugar, váyase a la dirección.
por ejemplo. Yo soy un enemigo, entonces por eso intenté que mis hijos no fueran a la escuela, hicimos homeschooling, y algún día si tienen ganas hablaremos de la escuela en casa, porque ese es un tema también importante. En un momento en el que muchas veces entregamos a nuestros hijos, no sabemos a quién ni a quiénes, y cuál es el programa con el cual nos recodifican nuestros hijos, y terminan siendo un soldadito más dentro de un sistema como el Pink Floyd de Wall, cuando van caminando para la máquina picadora de carne. El mejor ejemplo que vi en mi vida, y por el cual lo amo a Roger Waters como ser humano y como técnico músico, y el gran sabio, porque realmente es un tipo sabio, hay que interpretar esas cosas. ¿Sí? Seguro, seguro. Pura imagen, pero me parece que funciona. Así que podemos modificar, chicos, como para crear un resumen, podemos modificar para adentro y para afuera. Tenemos las armas y las herramientas para hacer eso. El tema es que no lo hemos descubierto. En esa parte nuestro mecanismo está dormido. Y acuérdense, 93% de nuestro cerebro no está a nuestra disposición, salvo por cuestiones mecánicas, pero no lo podemos usar. Es como tener un montón de carpetas en este momento en el escritorio de la computadora y no poder abrirlas. Es el momento de descubrir qué programa las abre. Bien. Programarnos para eso. Me gusta, me gusta. Bueno, con eso cerramos, y la verdad que siempre es interesante, aparecen nuevos temas. Yo creo que esto es lo que más valora la gente que nos escucha, poder tratar temas que no a menudo no se tocan. Sí. Que no te animás, que siquiera. Y acá estamos los locos que nos animamos a hablar. Sí, tal cual. Así que gracias, Julio. No, para nada. Yo les agradezco que me hayan recordado esto, porque cuando hoy vamos a hacer una trampa, hoy Lili me mandó un anticipo del tema. Sí, claro, que no lo hacemos nunca. Hasta decir, claro, no lo hacemos nunca. Hoy la primera vez, y yo dije, wow, pero yo este lo tengo. Entonces, como no tengo todas mis cosas acá de la casa rodante, quedaron muchos papeles, muchos libros, pero me traje los cuadernos de anotaciones. Claro. Durante media hora, y son cuadernos que los traigo desde hace más de 20 años conmigo, pero eso es mi ayuda de memoria. Con esto termino. Me puse a investigar, hoja por hoja, me costó más de una hora. Te puso a laburar la línea. Me puso a laburar y te digo, me confundí con Grabois. No me di. ¡Me muero! Y yo digo, ¿de qué me están hablando esos chicos? Pero no, yo sabía que el ruso lo tenía. Claro, claro. Porque como viejo ruso, me encanta todo lo que tenga que ver con mi raza, con mis antepasados. Sí. Y ese es ruso, además. Claro, claro. Creo que en Kazajistán, no sé dónde había nacido este tío. Pero bueno, ahí fíjate cómo me cierran la cosa. Me permitieron, de paso, revisar mis viejos cuadernos, que encontré un montón de cosas, para lo cual esta tarde me voy a entretener. Chicos, gracias. Un beso gigante. Perdón por este extra, que yo sé que cuesta tiempo. No, por favor. Siempre es un gusto. Y siempre van a contar conmigo. Y cuando sean así temas raros y me los pueden anticipar, mejor, ¿viste? Dale, dale. De cierta manera, por respeto nada más, tratar de recordar de dónde miércoles saco esto. Ajá. Me gusta dibujar en el aire. Yo dibujo en base a lo que yo sé. Por lo tanto, hoy fíjense que relacioné esto con distintas temáticas, como puede ser desde ya el código Morse hasta las capacidades de los pulsos cerebrales. Sí. De eso grabó y no hablo. Claro, no. Bueno, gracias, Julio, gracias, y te mandamos un abrazo gigante. Un beso grande. Otro gigante para ustedes, la audiencia, y por supuesto al querido Rodrigo, que hoy le rompí los cocos con el tema de poder mejorar el sonido. Te manda saludos. Dale, un beso grande. Chau. Bueno, Julio César Archet, desde Mar del Plata, para este presente continuo, que la verdad nos deja reflexionando, ¿no? Sí. Podemos meter mano. Cuando te dijeron, o sea, acá te están diciendo, tú, vos pensaste que tu vida iba a ser así toda la vida y que... Podés modificar. Wow. Sos capaz. Sí, y te digo más. Cortamos porque, bueno, el tiempo es tirano, pero da para mucho más todavía. Bueno, de hecho estoy haciendo ahora un plus. Claro. Estoy tomando un tiempo de reflexión. Sí. Para, tranquilo, poder bajar un poquito a tierra de esto. Es tan importante la herramienta de la cual estamos hablando. Es una herramienta que puede darte... que ya, en realidad descubre la capacidad que uno ya tiene, esta herramienta, de poder cambiar nuestro entorno, nuestra realidad. Así es. No es poca cosa. ¿No? Bueno, antes de ir a la pausa, que tenemos que ir a una pausa porque me está pidiendo, por favor, Rodrigo, tenemos unas recomendaciones.
llega el frío, se caen las hojas. Poco a poco los días parecen más cortos, pero aquí está lo esencial, la buena compañía. Radio 3 AM 780, otoño 2024, siempre con vos.